La ecuación para que la velocidad es igual a lambda por la frecuencia. Entonces la velocidad es igual a 0,1 metros por 120 Hz. Que esto nos da una velocidad de 12 metros por segundo. Aquí ya tendríamos entonces resuelta la primera incógnita, que serían 12 metros por segundo de la primera cuerda. En la segunda pregunta nos piden hallar la velocidad del punto I. Entonces, para hallar la velocidad del punto I, primero necesitamos la presión porque vamos a despejar el punto. Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad de onda sobre la fuerza de tensión. Cuando vamos a despejar la tensión, la fuerza de tensión sería igual a la longitud de onda por la velocidad. Entonces la fuerza de tensión va a ser igual a los 0,1 metros sobre los 2 milímetros sobre el centro de línea, y eso va a ser igual a 8,33 por 10 a la menos 3. Para eso necesitamos hallar el sub 1 y luego reemplazar acá en el sub 2. Entonces tenemos que la velocidad también va a ser igual a la raíz de la fuerza de tensión sobre mu sub 1. Mu sub 1 va a ser igual a la fuerza de tensión sobre la velocidad al cuadrado. Entonces mu sub 1 es igual a la fuerza de tensión, si nos dio 8,33 por 10 a la menos 3 metros sobre los 12 metros sobre segundo, y eso va a ser igual a 5,78 por 10 a la menos 5. Entonces, como nos da esta relación de mu, vamos a despejar los dos. Entonces dice que mu sub 1 sobre 3 va a ser igual a mu sub 2. Mu sub 2 entonces va a ser igual a 5,78 por 10 a la menos 5 sobre 3, y eso va a ser igual a 1,92 por 10 a la menos 5. Cuando ya tenemos este mu, ya podemos hallar la velocidad del hilo número 2, porque la tensión en el ejercicio nos dice que es la misma. Entonces, la velocidad va a ser igual a la raíz